Hoy puede ser un tiempo de renuevo para tu vida. Con el pastor Walter Serantes. Bueno, estamos otra vez acompañándote con Tiempo de Renuevo. En estos días, te cuento, estaba meditando sobre el tema de la hipocresía. La hipocresía es un problema complicado. Qué feo es encontrar un hipócrita, ¿no? Encontrarse con alguien que sabemos que no es sincero, que nos está queriendo mentir y tanto más, o que finge ser algo que no es. Hay mucha gente que vive hipocresías, hay gente que vive vanidades o que vive cosas que no tienen resultado. Y bueno, la verdad es que me acordaba de una historia de Jesús en el libro de San Mateo, capítulo 23, donde habla sobre la hipocresía. Yo creo que estamos llenos de hipócritas, porque creo que es una parte de la naturaleza terrenal, es parte de esta naturaleza humana que quiere representar o imaginar o aparentar ser más que otro. Quiere realmente tener sentimiento que es superior a otro. Eso es lo que enfoca la hipocresía. Ahora, Jesús en un momento se encontró con un grupo de religiosos de aquel tiempo y él les habló sobre la hipocresía. Y si usted me acompaña, podemos verlo de la siguiente manera. Dice aquí lo siguiente en esta palabra. Jesús hablando les dijo, ¿qué aflicción les espera, maestros de la enseñanza, ¿no? Hipócritas, les dice, porque le cierran la puerta del reino de los cielos a la gente en la cara. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. Cuando yo miraba y observaba esta enseñanza, me queda algo importante para considerar. Puedo realmente ver a Jesús retando a la gente, entre comillas, como diciéndole, ustedes son unos hipócritas. Y cuando uno piensa en esto, piensa en que lo está retando, piensa que le está diciendo está mal, y en verdaderamente está mal. También piensa en la vergüenza, cómo le está quitando la imagen a todos los demás. Pero hay algo interesante, Jesús se lo decía por amor. Jesús lo que estaba tratando, que ellos se dieran cuenta que la hipocresía no es un problema solamente, entre comillas, hacia la gente de afuera, sino para el hipócrita. El hipócrita vive un tiempo de desórdenes, de calamidades, de fracasos, cada vez que entra en la hipocresía. Él no se da cuenta de que la hipocresía es el mal que lo lleva a la ruina. Tú tienes que pensarlo. Este puede ser tu tiempo para meditarlo. ¿De qué sirve ser un hipócrita si Dios no te respalda? Y especialmente un hipócrita religioso. ¿De qué sirve tener una apariencia ante los demás cuando tú ni siquiera eres una persona que tiene una buena relación con Dios? ¿De qué sirve decir que eres un cristiano si no lo eres? Cristiano es alguien que se parece a Cristo. Yo quiero invitarte a que tomes una decisión de romper la hipocresía. Que digas, hoy basta, tengo que ser sincero. Yo te invito a que cierres tus ojos y le digas a Jesús, Señor, yo no quiero ser un hipócrita. Dilo con tus palabras. Señor, ayúdame a conocerte de verdad. Quiero ser una persona sincera. Yo quiero orar por ti. Padre, tú conoces a esa persona que está del otro lado. Jesús dejó las mejores enseñanzas. Y yo te ruego, Padre, que esa persona que está del otro lado pueda en esta hora aceptarte a ti, conocerte a ti, entregarte la falsedad y darte lo mejor. Yo los bendigo, Padre, los entrego en tu mano. Que tú seas su salvador y tú seas la causa de la salvación. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Esto fue Hoy puede ser un tiempo de renuevo para tu vida. Con el pastor Walter Serantes.